Bendito Dios y Padre nuestro, glorificado, exaltado sea por siempre tu nombre. Estamos felices de llegar hasta tu casa de oración, Señor, en este momento tan especial para cada uno de estos jóvenes. No hay mejor lugar donde podamos estar que donde tú quieres que estemos. Y hoy, Señor, tú has establecido este día especial para que la criatura pueda encontrarse con su Creador y pueda darle la gloria que solo Él merece. Por eso estamos en este lugar, Señor. Sea nuestro invitado especial, que, de, que este evento pueda ser solamente el adelanto de la magna graduación que todos tendremos un día en el reino de los cielos. Nos consagramos a ti, Señor, al meditar en tu santo libro, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días para todos. Buenos días. Un feliz sábado. ¿Cuántos estamos felices esta mañana? Y sobre todo, ¿cuántos estamos agradecidos? Gloria sea a nuestro Dios. Hemos sido muy bendecidos. Ayer comenzaron estos ejercicios. Hoy lamento que los muchachos van a estar en la parte de atrás. No podrán pasar aquí al frente. ¿Sí? Muchachos, ¿les será mucha molestia si pasan acá? Gracias. Si no, voy a estarle hablando a las espaldas. Gracias. Muchas gracias. Disculpen la molestia. Me gustaría verlos, me gustaría hablarles. El tema de esta mañana, por supuesto, que es para todos, pero especialmente es para ellos. Gracias, muchachos, gracias. Profe Escobedo, muchas gracias por la invitación. Es un privilegio para este servidor el poder ser parte de esta gran celebración. Muchas gracias. Profe Castillo, muchas gracias. Gracias por este colegio, por esta preparatoria en el centro de esta universidad que transforma vidas y siembra semillas para la eternidad. Gracias muchachos, muy amables, gracias. Pues continuamos en celebración, ayer comenzamos. Y gracias porque la preparatoria Ignacio Carrillo Franco nos ha tratado muy bien. Allá nos dieron una rica cena. Muchas gracias. Nos han tratado muy bien. Y no solamente nos dieron una rica cena. También nos proporcionaron unos ricos postres que se acabaron en 30 segundos. <laughs> Nunca había visto que unos postres se acabaran en 30 segundos, pero en 30 segundos se acabaron. Realmente gracias, profesor Escobedo y a todo su equipo, por hacer tan significativa la experiencia de cada uno de estos jóvenes. La preparatoria y su estancia en este lugar han transformado. Sus vidas. Siéntanse contentos y felices y llévenle nuestra felicitación a todo su equipo porque ustedes han cumplido con creces el propósito de la educación adventista. Quiero tomar la pregunta con la que nos desafió ayer el presidente de la clase de graduandos, Kenneth. ¿Dónde está Kenneth? Kenneth. Ayer nos desafiaste con un par de preguntas. Nos dijiste, ¿y ahora qué? <laughs> Abre los ojos, ¿verdad? Fueron las palabras que mencionaste ayer. Y yo quiero partir desde esta declaración y desde esta pregunta. ¿Y ahora qué, muchachos? ¿Ahora qué? ¿Qué sigue? Y me llamó la atención esa frase que se repitió. Abre los ojos. Abre los ojos. ¿Por qué tenemos que abrir los ojos? ¿A qué tenemos que abrir los ojos? Muchachos, esta pregunta no es retórica, requiere de respuestas. Y esa, respu esa respuesta la tienes que dar tú mismo. ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde vamos? A partir de... De esta noche, muchachos, cada uno de ustedes tomará diferentes rumbos en la vida. Los caminos a partir de esta noche se dividen. Cada uno continuará escribiendo su historia. Y no importa en dónde estemos, si nos quedamos en la Universidad de Montemorelos, si nos vamos a una universidad en el extranjero o regresamos a casa o vamos a alguna universidad pública, no importa dónde estemos, lo que cada uno de ustedes y nosotros enfrentaremos es exactamente lo mismo. Muchachos, abran los ojos. A lo que nos vamos a enfrentar es a un mundo cada vez más complicado, un mundo convulsionado, un mundo globalizado que aunque todo mantiene en unidad aparente, levanta muros de división. Nos enfrentaremos a un mundo que exige una mente abierta, pero solamente para imponer prácticas contrarias a los principios de Dios. Muchachos, abran los ojos. Se van a enfrentar a un mundo que busca unificarnos pero que no permite que alguien tenga principios y valores diferentes a la mayoría. Abre los ojos. Abre los ojos a un mundo que busca aplastar a los jóvenes con su secularización y sus malas prácticas. Muchachos, abran los ojos. Van a enfrentar un mundo conectado con el Internet pero lamentablemente desconectado de Dios. Ese es el mundo al que ustedes se van a enfrentar. Y la pregunta sigue en el aire. ¿Y ahora qué? Este mundo está en guerra. Somos parte de una batalla cósmica entre el bien y el mal. Y el campo donde se desarrolla esta batalla cósmica entre el bien y el mal está en el corazón del ser humano. Allí se decide cada instante su futuro eterno. ¿Cómo nos estamos preparando, jóvenes, para esta guerra? Me gustaría compartir con ustedes esta plantilla. Héroes caninos, me llamó la atención. Ustedes y yo sabemos que en muchas ocasiones de la guerra se han utilizado soldados caninos como verdaderos héroes, ¿no es cierto? En la Segunda Guerra Mundial no fue la excepción. En 1940, en la invasión de los alemanes a los noruegos, utilizaron héroes caninos. Son soldados, ahí están. Llegaban al campo de batalla bajando en paracaídas. Los equipaban. Y después los mandaban a trabajar. ¿Cuál era la función, perdón, de estos héroes caninos? Eran tres, básicamente. Trasladaban a militares heridos. Miren ahí cómo los van arrastrando. Llevaban municiones. Y detectaban las minas. Héroes caninos. Uno de estos héroes caninos puede aprender hasta 200 palabras y frases para ser adiestrado. En otras palabras, estos héroes caninos son adiestrados para la guerra. Muchachos. Ustedes eligieron como su lema y blanco fe y excelencia preparándonos para cumplir la misión. De alguna manera ustedes han sido adiestrados. De alguna manera ustedes han sido preparados, muchachos. ¿Para qué? Para enfrentar una guerra. Ustedes fueron preparados, muchachos, para cumplir una misión. Estos dos años. Han servido para colocar en, en el bolso de cada uno de ustedes herramientas necesarias para enfrentar la vida. Cada uno de ustedes está listo. Cada uno de ustedes está preparado para tomar decisiones. Y Dios permita que las decisiones que ustedes tomen sean en favor de Cristo y su verdad. ¿Qué harás con lo recibido en estos dos años? ¿Qué harás? ¿Qué harás Kevin con el trabajo? ¿Qué harás Andrei con la semilla del estilo de vida? ¿Qué harás Edvan con el espíritu de servicio que obtuviste? ¿Qué hará Aime con la semilla académica que recibió? ¿Qué hará Gema Franco y Paola Briseño con la semilla espiritual que recibió? ¿Qué hará José y Josué que hoy se bautizarán en unos momentos más? ¿Qué harán muchachos con las reuniones? ¿Qué harán con la santa cena que tuvieron? ¿Qué harán con el viaje de graduación? ¿Qué harán con las materias y la integración de la fe? ¿Qué harán con las horas del poder que recibieron? Gracias. ¿Qué harán? Ustedes fueron preparados, muchachos, para mantenerse fieles y cumplir una misión. Amén. Para eso fueron preparados. La pregunta es, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? Estos héroes caninos se preparan para la guerra. ¿Y nosotros? Quiero que tomes tu Biblia, si la trajiste, por favor. Ábrela en Daniel capítulo 1, versículo 8. Y quiero que leamos juntos este versículo, por favor. Daniel, capítulo 1, versículo 8, donde subo nuestra lectura bíblica en esta mañana. ¿Lo tenemos? ¿La detienes, Alma? Gracias. Vamos a leerlo juntos. Y Daniel... Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a qué muchachos, a contaminarse. Daniel y sus amigos tuvieron que ser preparados para enfrentar su propia guerra en Babilonia, en una tierra extraña. Sus padres los prepararon, les dieron herramientas como a ustedes se las han dado. La preparación que ustedes han tenido no solamente se limita a la preparatoria, la preparación que han tenido viene desde su hogar. Sus padres invirtieron, hicieron gran esfuerzo. ¿Para qué? Para que ustedes fueran preparados para una misión. Daniel se enfrentó a un mundo adverso, a un mundo como al que ustedes y nosotros nos estamos enfrentando. Y me llama la atención qué características tenían estos jóvenes. Miren lo que dice la palabra de Dios, vayan conmigo ahí a Daniel. Versículo 3, Daniel 1, 3. Dijo el rey Aspenaz jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. ¿A quién? ¿A quiénes? Muchachos en quien no hubiese qué, tacha alguna. ¿De buen qué? De buen parecer. ¿Enseñados en qué? En sabiduría. Sabios en ciencia y de buen en entendimiento. Idóneos para estar en el palacio del rey. Yo creo que a estos muchachos los sacaron de la prepa Ignacio Carrillo Franco, profe. ¿No es cierto? Lo mejor de lo mejor. Y yo estoy seguro de algo, muchachos. Nuestros estudiantes egresados de nuestras escuelas adventistas son lo mejor de lo mejor. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Son lo mejor de lo mejor. Si trajéramos este pasaje en nuestros días, dijera, y buscaron de entre los jóvenes muchachos formados en la preparatoria, con la semilla del deporte, del servicio, de la vida espiritual, de la misión, del trabajo útil. Ustedes jóvenes son lo mejor de lo mejor. Ustedes han sido preparados para una misión. Y te digo una cosa, hay un enemigo que no le gusta la preparación que ustedes han recibido. Hay un enemigo que va a querer detener, obstaculizar el cumplimiento de la misión en sus vidas. Va a querer arrancar la semilla que fue sembrada en sus corazones, muchachos. Va a querer arrancar esa semilla. Vas a recibir varios ataques. Ayer me llamó la atención que vinieron aquí al frente y se oró por aquellos muchachos que van a continuar su preparación académica en esta universidad. ¿Puedo ver las manos nuevamente de esos muchachos? Gloria sea el Señor, bendito sea el Señor. Muchachos, han tomado una buena decisión. Manténganse. Manténganse en una institución adventista, sea aquí o en el extranjero, pero manténganse en instituciones adventistas. En las instituciones adventistas se siembra la semilla de la transformación y del servicio. Pero yo quiero enfocarme esta mañana en otro grupo. ¿Quiénes son los muchachos que no van a continuar ya en una institución adventista? ¿Puedo abrir sus manos? Muchachos, quiero dirigirme a ustedes especialmente. Quiero dirigirme a ustedes. Muchachos, ¿qué va a pasar cuando ustedes salgan de aquí? Van a enfrentarse a un mundo difícil, a un mundo complicado. Y básicamente van a ser confrontados con cuatro ataques, cuatro ataques directos, los mismos cuatro ataques con los que tuvo que enfrentarse Daniel y sus amigos en Babilonia. Los mismos cuatro ataques, quiero que pongas mucha atención. ¿A qué te vas a enfrentar? Y no solamente los que se van a una universidad fuera de aquí, aún los estudiantes en instituciones adventistas se van a enfrentar a estos gigantes también. Nuestras instituciones adventistas no son el cielo, pero son el lugar de refugio y de transformación. Estamos seguros de eso. Primer ataque, joven, primer ataque. Lo primero que el enemigo cuando salgas de esa institución va a querer atacar es tu fe. No tengo tiempo para desarrollar y para buscar más textos, pero en Daniel capítulo 2 se nos habla de un sueño, ¿recuerdas? En Daniel capítulo 3 se dice que se levanta una estatua de oro y se manda a todos a adorarla. En Daniel capítulo 3, versículo 15 dice que los que no adoren esa estatua van a ser echados en el horno de fuego. Conocemos la historia. En Daniel capítulo 6, en el tiempo de Darío, se manda un edicto para que por 30 días no se adore a ningún otro Dios más que al rey. Conocemos la historia. Daniel y sus amigos tuvieron que enfrentarse a su propia batalla a su propia lucha cósmica muchachos y lo primero que fue confrontado fue su fe fue su fe quién es tu dios lo primero que vas a hacer con, que, que vas a tener que contestar joven cuando salgas de aquí es quién es tu dios qué pasará con tu fe definitivamente un día serás atacado edictos políticos religiosos podrán en duda tu fe. Un día querido estudiante tendrás que demostrar quién es tu dios de qué lado estás, qué camiseta tienes puesta Ojalá no sea solo la camiseta de la selección Ojalá ojalá la camiseta que traigas puesta sea la camiseta del equipo de Cristo. ¿Qué pasará cuando llegues a una universidad y tengas que decir que eres adventista, que eres creyente en Dios, que fuiste formado en principios y en valores, en un estilo de vida diferente? ¿Qué pasará cuando tengas que decir que eres estudiante de la Biblia, que crees en el creacionismo, que anhelas una segunda venida y que anhelas una eternidad con Jesús? ¿Qué pasará con tu fe? Tu fe será probada. La gente se burlará de ti. La gente se burlará de que eres estudioso de la Biblia. La gente te preguntará: ¿dónde estudiaste? En la preparatoria, ¿qué? ¿Y qué te enseñaron allí? Y tú, muy orgulloso, dirás: Bueno, me enseñaron el deporte y a comer soya, ¿no? Y a media mañana sonaba una música y la hora del poder venía. Y nos llevaron a un viaje de graduandos, hicimos una actividad maravillosa que transformó mi vida. ¿Y sabes qué te dirán tus compañeros en lugares donde no se creen lo que tú crees? Se van a burlar de ti. ¿La hora del poder qué es eso? ¿Qué es eso del triatlón? ¿A quién se le inventó eso? Como parte del currículo. ¿Cómo que cambias la carne asada por soya? El kentucky por colpac. Las papas fritas por brócolis. Muchachos, su fe va a ser cuestionada. Y Dios permita que cuando ese momento llegue ustedes puedan decidir ser parte del equipo de Cristo. Y decir, yo me mantendré firme, me mantendré fiel a mi Dios. No importa si te burlas de mí, no importa si te burlas de mi fe, yo sé a qué equipo pertenezco y sé hacia dónde voy. Amén. Y que en medio de donde estés seas una luz encendida para la gloria del Señor. Muchachos. No claudiques en tu fe. El segundo ataque: Ataque a tu estilo de vida. Ataque a tu estilo de vida. Dice la palabra de Dios, Daniel, capítulo 1, versículo 5. Y se le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase por tres años. A Daniel le ofrecieron la comida que comía el rey, el vino que él bebía. Pero Daniel no comía eso, no tomaba eso. Así que el segundo ataque con el que te vas a enfrentar, querido joven, es este. Ataque a tu estilo de vida. <coughs> Fuiste preparado con un diferente estilo de vida. Cuando hablamos de estilo de vida, no hablamos solamente de, de no comer carne. Cuando hablamos de estilo de vida, hablamos de todo un asunto integral. Me encantó escuchar los testimonios ayer, profe. La carrera, el ejercicio, el agua, el orden, la excelencia, la vida útil, la obra misionera en Galeana. Bendito sea el Señor. Fuiste preparado en esto, en un estilo de vida, pero en un estilo de vida que la gente te va a cuestionar. Muchachos, y aquí quiero hacer énfasis en algo. Regularmente nosotros nos saltamos este versículo, no, no nos gusta hablar de esto, cuando se habla de que Daniel pidió no comer carne, no comer alimentos ofrecidos a ídolos, pidió verduras, pidió agua. Decimos, bueno, era solamente un asunto allí, pues de principio, hermanos, era un asunto de, de estilo de vida, estilo de vida. Muchachos, regularmente la gente no ve la relación entre la alimentación y la vida espiritual, pero hay una estrecha relación. Hay gente que ve la alimentación solamente como una moda, una nueva filosofía. Ah, los veganos, los vegetarianos, ah, sí, son los locos. Son los que andan ahí que no comen, que cuidan los animalitos y la gente lo ve como cualquier cosa. Jóvenes, la alimentación y el estilo de vida tienen una relación directa con la vida espiritual y las victorias en Cristo. El campo de batalla diario, decidiendo lo que comes o lo que no comes, desarrolla el dominio propio y tu dependencia en Dios. Daniel propuso no contaminarse. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Diez veces mejor para la gloria de Dios. En todas las áreas, diez veces más fiel, diez veces más inteligente, diez veces más sabio. ¿Por qué? Porque siempre la fidelidad a Dios traerá grandes beneficios. Te desafío, querido hermano, querido joven. Te desafío a que vivas un estilo de vida que glorifique el nombre de Dios. Te desafío. Te desafío, no importa dónde vayas, no importa dónde estés, vive a la altura de lo que te enseñaron en este lugar. Mantente en ese estilo de vida, cuida tu alimentación, toma agua, no te desveles, duerme lo suficiente, haz ejercicio, cambia tu estilo de vida, eso te hará un joven vencedor para la gloria de Dios. ¿Lo crees? ¿Cuánto lo creen? ¿Aceptan el desafío? Ya no vi tantas manos. ¿Acepta el desafío? ¿Cuándo acepta el desafío? De cuidar su estilo de vida, muchachos. ¿Puedo ver las manos? Amén. Dios te bendiga. Tercer ataque. Ataque a tu mente. Daniel capítulo 1, versículo 4. Dice que trajeron a muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñasen la letra y la lengua de los caldeos. El tercer ataque que vas a tener, joven, no será solamente a tu fe, no solamente será tu estilo de vida, también va a ser confrontado tu mente daniel y sus amigos fueron inscritos en la universidad de los caldeos aprendieron la lengua el plan de estudio profesor la currícula de los caldeos y qué se llaman los caldeos bueno los caldeos se conocen como los más avanzados en la astronomía matemáticas, pero juntamente con ellos eran graduados también de hechiceros y de adivinos, mezclada la verdad y el error, y ahí estuvieron en Babilonia aprendiendo esas cosas. Jóvenes, cuando llegues a cualquier otro lugar, vas a confrontar un ataque a tu mente. Conceptos filosóficos diferentes, corrientes de pensamiento, una cosmovisión diferente, valores diferentes, maestros diferentes, no maestros preocupados por tu vida espiritual, no maestros que se ocupan en una santa cena, no maestros que... Están preocupados porque la hora del poder tenga las palabras exactas para ministrar tu corazón. No estos maestros, no estos maestros vas a encontrar. No maestros que están apostando por tu llegada al cielo. Vas a encontrar maestros que te van a enseñar todo lo contrario a lo que aquí te han enseñado. No habrá integración de la fe. No habrá devocionales. No habrá matutina. No habrá horas del poder. No, había viaje, no habrá viaje de graduandos como lo que experimentaste. No habrá semanas de oración. Tu mente va a ser confrontada y tendrás que tomar una importante decisión. El último ataque es el ataque a tu identidad. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Mira lo que dice la palabra de Dios. Daniel, capítulo 1, versículo 7. Vamos desde el versículo 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos les puso nombres. A Daniel le puso Belsasar. No tengo el tiempo para explicar todo esto. Pero el nombre de Daniel. Dios es mi juez, fue cambiado por Belsasar al mandato del dios Bel. Tú sabes que el nombre de una persona tenía que ver con su carácter. A Daniel y sus amigos les querían cambiar el carácter. Muchachos, ustedes van a enfrentarse a, una, a un ataque certero hacia su identidad se están convencidos, muchachos, que ustedes fueron hechos a imagen y semejanza de Dios? ¿No? ¿Lo creen? ¿Sabes que cuando te vayas de aquí vas a escuchar que el químico ruso, Oparin, dice que nosotros venimos de una evolución química gradual? ¿Te van a decir que venimos de la generación espontánea? Se van a burlar de tu teoría del creacionismo. Se van a burlar de tu conocimiento bíblico. Te van a decir que la tierra es plana, que la evolución es correcta y que la religión sigue siendo el opio de los pueblos. ¿Y qué vas a contestar tú? ¿Qué vas a contestar tú? ¿Vas a decirle a toda esa gente... Yo sigo creyendo que Dios es mi Dios, es mi creador sustentador y fui hecho a su imagen y semejanza. Amén. Jehová sigue siendo mi Dios. Muchachos, no tengo más tiempo, pero sí quiero decirles algo. La pregunta fue, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué sigue? Quiero proponerte algo. Que la respuesta a esa pregunta, ¿ahora qué? sea, yo he decidido seguir a Jesús y he decidido ser fiel a mi Dios. No tengo tiempo para desarrollar el tema. Ni decirte lo que pasó con Daniel, pero te lo voy a resumir en cuatro declaraciones. Número uno, Daniel mantuvo su fe intacta. Se mantuvo fiel a su Dios. Y Dios lo libró del foso de los leones y libró a los muchachos del horno de fuego. Y así también te librará a ti. Solo tienes que saber quién es tu Dios y de qué tamaño es tu Dios. Recuerdas aquel niño que le dijo a su padre, papá, ¿de qué tamaño es Dios? Y el padre le dijo, ves aquel avión, ves aquel avión en el cielo, sí, papá, lo veo. ¿De qué tamaño es? Uy, pequeñito, papá. Pero ahora ven acá, lo llevó al aeropuerto. Acá estaban los aviones. Le dijo, ¿de qué tamaño es el avión? ¡Wow! Es enorme. El padre le dice. Así es Dios para ti. Depende cuán cerca estás de Él. Ese es su tamaño. Si estás lejos de Dios, ese Dios será pequeño para ti. Pero si te mantienes cerca de Dios, querido hermano, querido joven, ese Dios será poderoso y te podrá librar del horno de fuego si fuera necesario. Segunda declaración, Daniel y sus amigos mantuvieron su estilo de vida. Un estilo de vida que glorifica a Dios. Jóvenes, mantengan el estilo de vida que han aprendido y serán exitosos en el nombre de Jehová. Tercera declaración, Daniel mantuvo su mente limpia. Mantuvo su mente limpia. Lo graduaron de hechicero y de adivino. Pero cuando él tuvo que descifrar la profecía, dijo, Dios me dijo, Dios me dio el mensaje, porque Dios seguía siendo su Dios. No importa lo que te enseñen, sigue siendo fiel a los principios bíblicos y nunca perderás el rumbo. Y la cuarta declaración, Daniel mantuvo su identidad. Él siguió creyendo que Dios era su creador, su sustentador, su salvador y que él vendría para llevarlo al reino de los cielos. Muchachos, Dios estuvo con Daniel. Dios estará contigo, donde quiera que vayas. Yo quiero hacer una oración especial por nuestros graduandos. Quiero comprometerlos. Quiero saber quiénes están listos para enfrentar este mundo adverso. Quiénes están listos para mantener la guardia arriba. Quienes están listos para luchar y ser vencedores en el nombre de Jesús. Quienes están listos. Quienes se levantarán y brillarán con la luz del cielo. Quienes dirán: No importa lo que vengan los ataques, no importa lo que quieran hacer con mi mente y mi corazón, yo seguiré siendo fiel a mi Dios y fiel a su palabra. ¿Cuántos quieren aceptar el desafío, muchachos? Yo quiero orar por ustedes. Si estás dispuesto a mantenerte fiel, ven, yo quiero orar por ti. Da un paso al frente. Yo quiero orar por ti. Y especialmente yo quiero tener aquí, en el centro, a los muchachos que están haciendo planes para ya no estar en una institución adventista. Quiero que estén aquí, al centro o aquí arriba, por favor. Muchachos, yo quiero hacer una oración especial por ustedes. Los muchachos que están pensando ir a otra universidad, vengan aquí arriba, por favor. Aquí arriba. Yo quiero orar por ustedes en forma especial. Muchachos, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Saben qué sigue? Siguen victorias en el nombre de Jesús. No bajen la guardia, muchachos. Ustedes son las nuevas generaciones. Y necesitamos que nuestras nuevas generaciones se mantengan fieles a Dios. No bajen la guardia, muchachos. Los que se van a otra universidad, ojalá recapaciten y se queden. <laughs> Profes Castillo, ojalá recapaciten y se queden. Nos gustaría que se quedaran, nos gustaría que no se fueran. Pero si se van, manténganse fieles. Que lo que han aprendido estos dos años pueda mantenerlos brillando para nuestro Dios, muchachos. Necesitamos nuevas generaciones de jóvenes fieles que no se dejen engañar. Que no se dejen entrampar. Que se mantengan leales al deber como la brújula al polo. ¿Están dispuestos a hacerlo? Déjeme colocarlos en las poderosas manos de nuestro Dios. Oremos. Señor, aquí está esta nueva generación. Muchachos que se han puesto de pie y han aceptado la invitación de mantenerse fieles, Señor. No importa dónde estén, no importa dónde estudien, no importa lo que venga en sus vidas. Señor, quiero ponerlos en tus manos una vez más. Síguelos habilitando con la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, para que las semillas sembradas en su corazón y en su mente den fruto para vida eterna. Bendícelos, Señor, para que no claudiquen en su fe, para que no. Claudiquen en su mente, en su corazón, en su estilo de vida, ni en su identidad. Que sigan ellos confiando que tú eres su Dios. Y que no importa dónde estén, siempre den testimonio de su fe. Queremos colocar en tus manos a los jóvenes que están aquí al, al frente, arriba. Algunos de ellos se irán, no queremos que se vayan. Pero si ellos se van, Señor, permite que lo sembrado en sus corazones dé fruto, por favor, para gloria de tu nombre. Que se mantenga de parte de Cristo y puedan ser misioneros en el campo de batalla donde van a ir, donde van a ser plantados ahora. Que puedan seguir hablando de su Dios, que puedan seguir hablando de un estilo de vida que te glorifica y que sigan compartiendo la esperanza de que Cristo muy pronto vendrá. Señor, mantennos fieles. Necesitamos generación de jóvenes fieles. Queremos, Señor guardar en nuestro corazón la esperanza también de que la persona que nos falta esta mañana, Daniela Jiménez, será levantada cuando tú vengas por segunda vez y también será parte del equipo ganador. Nos consagramos a ti, Señor, que esta universidad y esta preparatoria sigan preparando misioneros que puedan enarbolar la bandera de la cruz. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un abrazo al que tienes al lado y dile, lo lograremos, en el nombre del Señor. A brillar por Cristo, muchachos. A brillar por Cristo. Esa es nuestra misión. Dios les bendiga, muchachos. Después, después de haber escuchado este mensaje... Vamos a proceder a la ceremonia bautismal, ya que aquí está conmigo Jair, quien también es un graduando de la preparatoria y que ha de, tomado la determinación de seguir a Jesús hasta que él regrese. Allá está su familia en la parte de atrás: Esaú es Hernández con su esposa y. Pues vamos a proceder a esta mañana a bautizar a Yair. Querido Padre, gracias porque has ganado la victoria, la lucha que había en el corazón de Yair Alejandro Hernández Ramírez. Señor, ha venido aquí como un ejemplo de que la salvación a través de Cristo es real, fiel y verdadera. Son los méritos de Él lo que ha hecho que su corazón se doblegue ante tu presencia. Por eso esta mañana es mi privilegio, es mi gozo como pastor de la iglesia poder bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos amén. Es una alegría bastante que está en el corazón, una alegría, una victoria, cuando un joven como él decide entregarse a Cristo. Además también formamos parte del mismo equipo, del mismo equipo de la fe y en el mismo equipo de la universidad. Y ahora está también conmigo eh, Daniel, Josué. Balam Ceballos, saben, él también está regresando a las filas y ha compuesto un himno. Me gustaría que él leyera la primera las primeras dos estrofas de este himno que él compuso, para que vean las palabras tan lindas que se desprendieron de su mente y de su corazón. Dios, mi fortaleza, en mi caminar, He luchado solo y sin vencer. El dolor llenó mi corazón, olvidando que Jesús estaba dispuesto a perdonar y a restaurar. Dios mi Salvador, me rindo a ti solo a ti, oh Señor. Yo creo en tu poder, Dios mi fortaleza. Dios, vindícame y defiende mi causa en libertad. Abatida y turbada mi alma está. ¿Por qué? Si yo creo en ti y he de alabarte, mi Salvador y mi Dios, Dios mi Salvador, me rindo a ti solo a ti, oh Señor. Yo creo en tu poder, envía tu luz y tu verdad, Dios mi fortaleza. Querido Padre, has escuchado estas lindas palabras que brotan del corazón de Daniel Josué. Aquí está su familia y también sé que hay alegría en su corazón ver a su hijo en este lugar haciendo este pacto de fidelidad delante de tu presencia. Aquí quedarán sepultados, Señor, sus pecados. Este es el símbolo de una... Vida nueva en Cristo Jesús, así como Él murió y resucitó, así también, Señor, creemos en la bienaventurada esperanza de que tú volverás y estaremos contigo por la eternidad. Por eso, como ministro del Evangelio, me gozo en bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.